Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy nos vamos a estar haciendo este look que vemos aquí, que está ahora en tendencia. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y este tipo de look o este tipo de maquillaje últimamente está en tendencia, ¿verdad? Aprovechando que ahora que estamos en primavera, verano, donde se utilizan muchísimos colores, colores vibrantes y bueno, una gran variedad, y ahora está de moda como el color intenso, los fucsia, los colores neones. Es una tendencia que se basa en tener la piel como muy desnuda, como maquillada pero muy discreta, y a la vez que el maquillaje se vea como muy, o sea, el maquillaje del rostro se vea como muy jugoso, pero donde realmente estamos aplicando el pop de color y resaltamos son los ojos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Así que voy a cerrar la boquita y los dejo con el video. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar, por ejemplo, yo voy a agarrar esta paleta que es la Just Peachy de Too Faced, y esto es en colores mate, ¿verdad? En acabado mate, perdón. Y voy a agarrar primero esta tonalidad, siempre, o sea, la base de este maquillaje es en tonalidades, digamos que claras, para después que los colores que vayan a resaltar, obviamente, sean un poquito más intensos. Una vez puesto este color, voy a agarrar este siguiente para ya empezar a darle un poco más de color a esto. Muy bien, ahora con una brochita, digamos que de difuminar, pero un poco más finita, pues vamos a darle un poco más de intensidad a esto. Voy a agarrar esta que está aquí y con esta voy a marcarme lo que es la cuenca del ojo. Y también agarramos un poquito del marrón, ¿verdad? Con la misma brocha, para acentuar esta zona, lo que es la cuenca, y oscurecer un poquitito nada más. Ahora con una brocha de difuminar bastante pequeña, como pueden ver, voy a agarrar esta tonalidad naranja, ¿verdad? Porque ahora vamos a aplicar lo que es el pop de color en el maquillaje, y con delicadeza voy a estar maquillándome lo que es el lagrimal y subiendo un poco la intensidad al párpado superior, o sea, al párpado fijo, y bajando también un poco a lo que es la línea del párpado inferior. Aquí voy a cambiar de brocha por una más finita, pues porque ya aquí lo que quiero es delinear y no lo quiero hacer como con la brocha. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, todavía no lo he terminado, pero lo que voy a hacer es que voy a agarrar este lápiz, este es de NYX, esto es para delinear la línea del agua y es naranja como pueden ver, y digamos que esto le da otro toque de color a la zona. Y ya para finalizar lo que es el look, señores, voy a estar agarrando este lapicito de Marc Jacobs y me voy a hacer lo que es el delineado invisible, que todavía mucha gente me lo sigue preguntando. El delineado invisible no es más que delinear la línea de agua del párpado superior. Entonces lo que hacemos es que usted o cierra su ojo, ¿verdad? Lo puede hacer con el ojo abierto, lo cierra su ojo y va delineando. Esto puede afectar un poco al delineado de abajo, pero bueno, volvemos y lo repetimos y eso es todo. Delinear la línea del agua del párpado superior. Muy bien, entonces ahora voy a seguir con lo que es el bronzer y voy a estar usando este que es en crema, que es el Wonder Stick de NYX. Yo tengo la tonalidad más clarita. Por supuesto, vamos a continuar con lo que es el colorete y yo voy a estar usando este que es el Strawberry Drip de Fenty Beauty, que es la tonalidad 05 o el número 05. Yo esto me lo aplico, como siempre les digo, con una brocha dúo fibra. Por supuesto, el iluminador y el que voy a usar ahora va a ser este que es de Becca. Este iluminador no lo conocía y la verdad es que me gusta muchísimo. También lo voy a estar utilizando con una brocha dúo fibra para mejor aplicación. Como pueden ver, el colorete me lo puse bastante sutil, simplemente para que me dé un poco de luz o de color, y el iluminador por igual, porque obviamente los protagonistas de este maquillaje son los ojitos. Y como máscara de pestañas, señores, voy a estar usando esta que es de MAC.
Entonces, allí va quedando el maquillaje. Me puse la máscara de pestañas, señores, que yo creo que cambia por completo el look. Y ahora, el labial que tú te vayas a poner, tú te lo puedes poner suave, te puedes poner un color bastante nude. Pero yo esta vez me voy a atrever y voy a cambiar y me voy a poner este naranja fabuloso, que es un mate, que es de Pat McGrath. El nombre, si no me equivoco, es Obsessed. Y vamos a variar y vamos a ponernos una cosa intensa. Y bueno, este es el resultado del maquillaje. Díganme ustedes qué les pareció. Me encanta, sinceramente me encanta. Voy a empezar contando que esta técnica, como les dije al principio, se basa en que el rostro, en primer lugar, se vea como muy naturalito, pero muy bien cuidado y muy jugosito. Me encanta eso. Obviamente, esta técnica yo creo que es perfecta para la primavera-verano, donde está, o sea, vamos a tener bastante calor y no hay que sellar. Entonces, digamos que por ahí se nos hace bastante fácil. Y en segundo lugar, tampoco hay que maquillarse tanto los ojos, porque básicamente lo que te das es con dos sombritas. Hay personas que lo que hacen es sellar los párpados con una sombra súper clarita y se agregan el pop de color, como hice yo. También esta técnica te la puedes hacer, o este tipo de maquillaje, solamente haciéndote un delineado de colores. Verde, morado, azules, naranja, rojo. Yo lo he visto en infinidad de colores. Y para mi tipo de párpado, que es caído, o sea, el párpado fijo es caído, y digamos que el delineado se lo comería por completo, yo me hago esta técnica, que es el pop de color. Y también utilizo, para darle un poco más de intensidad a los ojos, lo que es el delineado invisible, que es delinearse lo que es la línea del agua del párpado superior, que vieron que hice. También para intensificar la línea del agua inferior, que vieron que me puse un naranja y la verdad es que queda bastante bien. Así que tú puedes usarlo dependiendo de tus gustos y de cómo tengas el ojo, o puedes usar lo que es el delineado en colores. Y hay gente que se delinea por arriba y se delinea por abajo y queda fabuloso. O sea que esto es una cuestión de gustos básicamente. Y bueno, lo que es el labial también, tú te puedes poner un labial que sea nude. Por ejemplo, para este maquillaje yo me pude perfectamente haber puesto un labial nude, digamos que para equilibrar un poco. Pero mi amor, no, estamos en verano, casi así. Estamos en una época donde se usa mucho el color, y para cambiar yo creo que quedó bastante bien este naranjita, así que queda todo como muy muy potente. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, cuéntenme si han visto esta técnica, si la han usado. Yo les digo una cosa, a mí me encanta, pero para lo que yo estoy acostumbrada, yo siento que me falta como el toquecito de brillo, de glow en aquí en el lagrimal. Está bien, ¿eh? Me encanta y me lo voy a dejar así. Pero me veo y digo, es que me falta como algo, y es esto. Es el brillantito que me pongan en el lagrimal. Pero bueno, así que nada, hasta aquí el video de hoy. Como ya les dije, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.